Tenemos con nosotros a Juan José Marcilla, él es duque de Moctezuma. Juan José, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos hablando de la leyenda negra, ese invento por parte de los que quieren destruir la historia de España, que han conseguido generar el complejo sobre, de los propios españoles sobre su propia historia y sobre la grandeza de lo que fue España durante muchos siglos. Usted, desde esa posición privilegiada de su sangre, ¿cómo lo percibe? Vamos a ver, la leyenda negra es evidente. Se hizo cuestión de Estado con los criollos cuando se independizaron para darle una identidad nacional ex novo a los nuevos países y lamentablemente, bueno, pues como decía Voltaire, ¿no? Las necesidades que se repiten constantemente, pues uno termina cayéndoselas y es lo que ha venido pasando. Es una pena que sigan todavía pues con esa matraca. Ya la línea negra de por sí pues está más desprestigiada históricamente por los profesionales. Pero bueno, siguen en ello para los populistas más acérrimos, ¿no? Juan José, ¿usted tiene la sensación de que la comunidad hispana se puede volver a reencontrar, que más allá de las cumbres hispanoamericanas podemos construir esa comunidad social y política de la Hispanía de nuevo? O sea, pues es un deseo. Yo lo percibo cuando viajo y con la gente que voy hablando y con esos que a los que acudo. Efectivamente existe un auge de la hispanidad nuevamente, ¿no? Es decir, ahora recientemente he estado en Cartagena, donde se ha celebrado el cuarto Congreso Internacional de la Hispanidad, donde han venido gente de todas partes de Hispanoamérica. Todos coinciden lo mismo, hay un resurgir nuevo de la hispanidad en todas las partes de América y ya también en España, ¿no? Y es positivo. El camino que hay que recorrer todavía es muy largo, pero los primeros pasos que para este resurgimiento nuevo y esperemos que fructífero, de que por fin empecemos a dejar de mirar al pasado y empezar a construir un futuro que además nos vendría a todos muy bien si estuviésemos mucho más unidos. Claro, porque si España hubiera entrado en la Unión Europea con todas las naciones hispanoamericanas, con 20 naciones, 500 millones de personas, la situación sería muy diferente para Hispanoamérica también. Esa mezcla de sangre de nuevo, porque hay muchos hispanos que están viniendo a España y muchos españoles que están yendo a Hispanoamérica, ¿puede ayudar a la construcción de esa nueva realidad hispanoamericana? Bueno, eso espero. Siempre y cuando los políticos de turno se inhiban de este tema, ¿no? Pero sí, qué duda cabe, porque siempre hay un tránsito, y siempre lo ha habido, desde hace 500 años, de personas, de ideas, de un lado a otro del charco, ¿no? España en realidad se construye en dos orillas al mismo tiempo, ¿no? Y ese flujo sigue vivo y qué duda cabe que hay muchos lazos y que esos lazos siguen más vigentes en la sociedad civil de los países que la clase política lamentable que hay en algunos tenemos. Hay incluso algunos que hablan de los españoles de un lado del Atlántico y los españoles de otro lado del Atlántico. Todos somos españoles. Exacto. Y en el momento en que nos fundamos en un abrazo, nos reconozcamos a nosotros mismos, probablemente nos irá mucho mejor. Nos irá sin duda mucho mejor. Hombre, un pequeño estudio que se ha presentado precisamente en este Congreso de Cartagena vaticinaba que sumando el PIB de los países hispanoamericanos pues estás cerca de 5 trillones de millones de dólares, ¿no? Es decir, que es una potencia económica brutal en todos, hay empresas punteras en todos, sería un bloque económico tremendo, con un poder impresionante, ¿no? Pero claro, no nos dejan, y estamos sufriendo las consecuencias, pero tenemos que ser positivos, hay que ser positivos y creo que la hispanidad está resurgiendo, se está viendo en todas las partes, hay movimientos importantes a este respecto y yo creo que, bueno, que hay que confiar. Somos lo que somos, la historia nos lo demuestra que cuando nos unimos somos invencibles y yo creo que vamos camino de ello. Pues Juan José Marcilla, muchísimas gracias, ha sido un placer, muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Gracias.